Este programa es una política de Estado en Río Cuarto, 30 años. Son esas políticas que quedan y que van a perdurar independientemente de quién esté al frente en la universidad y en la municipalidad, porque todos van a acompañar esta política. ¿Cómo íbamos a estar ausente hoy de esta plaza tan linda, de seguir acompañando nuestra universidad, de seguir acompañando el PEAM, que se pensó precisamente para acompañarlos a ustedes, para lograr un espacio lúdico, de recreación, de esparcimiento, en esta etapa tan linda de la vida? En este sector, además de los juegos, de todo este paseo que ya naturalmente utilizan las familias para el ejercicio físico, para recrearse, bueno, que aquí tengan ustedes además la canchita de bochas, que ahora vamos a probar a ver cómo sale, nos llena de satisfacción, de alegría. Hay que cuidarla, tenemos que cuidarla entre todos, pero sobre todo felicitarlos y agradecerles por seguir acompañando este programa extraordinario de la ciudad y nosotros acompañando y aportando un granito más para que ustedes puedan tener en esta plaza un espacio a partir de hoy que permita también el disfrute, la recreación, el esparcimiento y el juego. Un día muy esperado. Me parece mentira que el año pasado estábamos inaugurando la obra y ahora ya estamos inaugurando la plaza concluida por el deseo de las personas mayores que, como recién se dijo en los discursos, son escuchadas por la universidad, por el municipio y en un trabajo colaborativo que realmente sincronizó todo. Llegamos a este momento habiendo superado nuestras expectativas, porque realmente la plaza tiene, además de las canchas, tiene mesas para los juegos, para recrearse, para venir a tomar mate. Y lo importante también es que hay una importante plantación de especies autóctonas, como se puede ver una pérgola bellísima, para compartir las personas mayores, sus familias y toda la comunidad de Río Cuarto.